bueno, ya después de haber recorrido este bonito hotel, la muralla, de haber hecho deporte también, como nos vieron en las motos, nos vieron en la tiroleada, bueno, en fin, ahora estamos aquí con los anfitriones, con los que nos recibieron aquí y con esta música ambiental que también nos están poniendo de acuerdo a la época, a la revolución. ¿Cómo están? Pues muy bien, Ale. Con mucho gusto de que estén aquí en su casa, en el hotel de la muralla. Pues como tú sabes, pues fueron su casa por un tiempo, como que se la pasaron muy bien aquí con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Platícale a la gente, ¿qué otras cosas ofrece el Hotel La Muralla, además de lo que ya hemos mostrado? Bueno, pues aquí en el hotel los fines de semana prácticamente se dan las reuniones con la familia. Tenemos diversas actividades, por ejemplo, el viernes manejamos de 8:30 a 11 de la noche lo que es el karaoke. Y a partir del domingo, del sábado, manejamos lo que es un recorrido por la hacienda a partir de las 5 de la tarde. Tenemos un rally revolucionario para los niños, ese es a las 3 de la tarde, y nuestra fogata revolucionaria, que es a las 9:30 de la noche. Ya lo oyeron, algunas de estas actividades ustedes ya las pudieron ver y disfrutar junto con nosotros. Pero Leti, dile, ¿por qué le dirías a la gente que viniera al Hotel La Muralla? Bueno, es que hay diversión para toda la familia. Aquí tenemos una atención especial para los niños, los papás también se pueden entretener en otra cosa, las señoras salen a caminar, aquí hay muchas áreas, como ayer lo mencionabas, para andar a caballo y andar en bicicleta, está riquísimo aquí, no hay pretexto para no hacer ejercicio y para conocer y para divertirse. Además, aparte, aquí adicionando un poquito a la información que daba Pablo, también la Feria del Mole de los domingos es deliciosa, entonces también ahí estamos invitando a la gente a que vengan a conocerla. Leti, aquí, bueno, ya vimos el ambiente revolucionario, está aquí uno de los soldados de la revolución, pero, por ejemplo, el 16 de septiembre, 20 de noviembre, ¿hacen alguna festividad en especial? Sí, por supuesto, ya aquí lo más próximo, esas dos fiestas son en grande, ahí sí recomendamos a toda la gente que reserven con mucha anticipación, porque son de nuestras fiestas más grandes, por supuesto el 20 de noviembre tiramos la casa por la ventana. Y a ver, soldado, platíquenos de todos los huéspedes o todos los soldados, los pelotones o los batallones que llegan aquí, ¿cómo los reciben? Así como no, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues sí, efectivamente aquí les damos la bienvenida a todos los pelados que se vienen a integrar aquí en la tropa. Como se podrán dar cuenta, esto no es un hotel, es una hacienda revolucionaria. Y entonces, pues aquí invitamos a todos a que vengan a participar con todas nuestras actividades que realizamos. Simplemente es para conservar la tradición de revolucionarios. Pero denle su nombre al público. Ah, sí, perdonen, soy el soldado Severo, para servirles y para molestarlos también. Bueno, y ahora vamos a dejar un poquito a Severo y vamos con tu nombre real. Mi nombre real es Manuel Bautista. Manuel, perdón, me estoy aquí atravesando. Manuel, ¿cómo te sientes al realizar este personaje? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te recibe la gente? Portándote así como un revolucionario. Pues fíjese que efectivamente, pues bastante bien. O sea, la intención de aquí es que la gente se sienta a gusto, que disfrute sus vacaciones y sobre todo que disfrute su estancia aquí en el hotel. Pero si yo me pregunto, si ustedes vienen a divertirse, ¿por qué yo no, va? Entonces yo por eso me tengo que divertir de ustedes también. ¿Cómo lo toma la gente? ¿Ha habido alguien que alguna vez te diga que no quiera participar dentro de toda esta escenografía, dentro de todo este ambiente revolucionario, entre que les ponen lo es la renomenclatura, todo lo que hacen al dar la bienvenida? Ah, claro que sí, aquí los que no quieren integrarse a la tropa, pues aquí los fusilamos. Es una de las cuestiones. No, pero en realidad no. Yo he visto que toda la gente que llega aquí siempre se integra. A pesar, aquí se ve la integración de los grupos de familias. Llegan familias de diferentes estados y al final cuando se van ya están platicando y no se habían conocido. ¿Por qué? Porque el ambiente es muy agradable aquí, efectivamente. Pues ya lo escucharon, no duden en venir aquí al Hotel La Muralla y como vieron, el ambiente todo el tiempo es revolucionario y realmente es padre estar aquí. Sigan con nosotros en Rutas, Rumbos y Rincones.